Hola, bienvenidos. Hoy voy a avanzar el avance semanal de los capítulos 301 a 306 de la serie La Promesa, que se emite de lunes a viernes a las 4:30 en La UNA. Gracias a vosotros ya somos más de 4.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like y suscribirse al canal. Y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón Unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro sería adicto. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Avance del capítulo 301 del lunes, 26 de febrero. Tras el shock de descubrir que el padre de Curro es el marqués, Hannah huye y busca refugio en la soledad de la cabaña de Ramona. Mientras, en el palacio, todo el servicio intenta cubrir la ausencia de Hannah como pueden hasta que ocurre lo inevitable. Ayala sigue esparciendo comentarios hirientes por el palacio, esta vez la víctima no es otra que Martina a raíz de la ruptura de su compromiso con Antonio de Carvajal y Cifuentes. A pesar de que María Fernández anima a Lope a sincerarse con Vera, este no se decide, lo que provoca que Vera se aleje cada vez más de él. María Fernández fantasea sobre qué haría con dinero, contagiando a sus compañeros de sus sueños. Alonso no consigue hacer cambiar de opinión a Catalina respecto a su boda. Tras recibir una misteriosa carta, Pelayo propone a Catalina pasar unos días en un balneario. Cruz malmete contra Jana ante su marido y cuando Alonso descubre que verdaderamente ha dejado a Curro solo se enfada y decide tomar medidas contra la doncella. María Fernández deduce que Jana está en la cabaña de Ramona, pero, por más que intenta escabullirse discretamente para ir a buscarla, Pía se lo impide. Finalmente, Manuel la ayuda. Pelayo y Catalina piden permiso para viajar a un balneario y, aunque a Alonso no le hace gracia, Cruz accede. Siempre y cuando lleven a Vera de Carabina. Manuel vuelve frustrado por haber quedado segundo en la Copa está Akman y la toma con sus padres y con Abel, aunque un descubrimiento le hará cambiar de humor. Lope, animado por Salvador, se decide a hablar con Vera, pero vuelve a meter la pata. Ayala le pide a Cruz que Petra sea su secretaria, y, cuando Hannah vuelve por fin al palacio, le espera una desagradable sorpresa. Avance del capítulo 303 del martes, 27 de febrero. Jana ha vuelto a la promesa, medio repuesta después de la terrible revelación de Curro. Y el castigo impuesto por los marqueses no se hace esperar. Y es mucho más duro de lo que nadie podría haber imaginado. Pero en medio de las desgracias, Jana tiene una luz de esperanza. Manuel. Parece que las cosas entre los dos cada vez van un poco mejor. Catalina y Pelayo llegan al balneario acompañados de Vera, dispuestos a vivir unos días de reposo sin las presiones de la boda. El idilio del pasado que Petra y Ayala arrastran se hará más patente cuando la doncella de la marquesa comience con sus tareas de secretaria del conde. Virtudes ha ayudado a su madre con el trabajo en cocinas, hasta el punto que se le hace de noche. Simona y Candela buscan con urgencia una solución para evitarle el viaje de regreso al pueblo, y esta no puede ser más pintoresca. Avance del capítulo 304 del miércoles, 28 de febrero. Petra le cuenta a la marquesa la verdad sobre su embarazo, pero oculta que el padre de Feliciano no es otro que su gran amigo de la infancia, Ayala. Jana cumple con su castigo y le pide ayuda a Manuel para poder hablar con Curro, quiere explicaciones después de haber desaparecido sin mediar palabra. Alonso habla con Rómulo de que quizás ha llegado la hora de dar por terminada la investigación de lo que ocurrió en la cacería. Sin saber que Ayala está especialmente interesado en el tema por una razón que jamás sospecharía, que el conde quiere saber por qué murió su hijo. Catalina y Pelayo disfrutan de su estancia en el balneario hasta que aparece un ingrato huésped, MR Cavandisi. El inglés busca un momento de intimidad para seguir presionando a Pelayo. Lope echa de menos a Vera y sus amigos le animan a que le declare su amor. Manuel comparte con Rómulo una terrible sospecha relacionada con Abel. Por lo visto el médico lleva engañándolos desde hace mucho tiempo. Pero ¿por qué? Avance del capítulo 305 del jueves, 29 de febrero. Las sospechas de Manuel sobre Abel tienen fundamento y será Rómulo quien lo ayude a arrojar luz sobre el asunto revisando su hemeroteca de periódicos. Curro está cada vez más desesperado por salir de su dormitorio. Los nervios le jugarán una mala pasada, comprometiendo su recuperación. Manuel le cuenta a Hanna que por fin va a poder reunirse con Curro a espaldas del marqués. Ese gesto sella la reconciliación definitiva entre los dos amantes. López está afectado por su situación con Vera. Simona lo animará a tomar una decisión de una vez por todas, y Hanna tendrá la clave para que lo logre. Hanna empieza a sospechar que María Fernández quiere dejar la promesa y no duda en enfrentar a su amiga. La presencia de Cabandisi en el balneario le resulta excesivamente casual a Catalina, que no duda en pedirle explicaciones a Pelayo. Avance del capítulo 306 del viernes 1 de marzo. Hanna por fin consigue hablar a las claras con curro y comunicarle sus miedos después de saber que Alonso es su padre. Pero su entrevista tiene un final abrupto cuando el marqués está a punto de encontrar a la doncella en el dormitorio del muchacho. Cruz vuelve a tener un enfrentamiento con Manuel por culpa de Hannah y Alonso incluso se plantea que su hijo sienta cierta atracción por la doncella. Cruz descarta esta posibilidad alegando que Manuel no es como Tomás, una mención al hijo fallecido que disgustará al marqués. La desconocida que irrumpió en la cocina buscando a virtudes es Norberta. La nuera de Simona que no ahorrará en descalificaciones hacia la cocinera por haber abandonado a sus hijos. Manuel encuentra en los periódicos atrasados que Rómulo le facilita una pista que confirma que Abel podría haber al mentido y que jamás estuvo auxiliando a los supervivientes del incendio de Córdoba. Mientras, en el balneario. La actitud de Cavendish es tan amenazante que pone en peligro la vida de Catalina.